Comienza mayo, García, ¿y qué pasa? Ya arrancó mayo, se viene ExpoCon, ahora sí, mes de ExpoCon, del 24 al 27 de mayo. Será ExpoCon, estará abierta al público por la tarde aquí en la Estación Belgrano y con Jorge no nos vamos a mover de este lugar. No, ya nos trajimos el colchoncito, la muda, el mate. Todo. Todo, estamos todo el equipo de Cifras preparando esto, ¿no? Preparando la llegada de los expositores y desde Cifras TV te seguimos dando anuncios de qué va a suceder porque todo el país, aunque te parezca mentira, va a tener un pie aquí en ExpoCon. Sumario de este programa. Estuvimos con Juan Carlos Colomé de la firma santafesina que abrió hace poquito una nueva sucursal en Venado Tuerto. Lo que van a presentar aquí en ExpoCon. Con Hugo Ilger te presentamos HH Muebles Creativos de Esperanza que estarán aquí también. Estuvimos con el ingeniero Rosler, no solamente hablando del stand de la isla importante en ExpoCon, sino también de esta obra en la ciudad de Santa Fe sobre Avenida Freire. Bienvenidos a todo el equipo de Martín Bustamante que está trabajando con nosotros para ExpoCon con un pie en Entre Ríos. Hoy él nos presenta una nota. El gobierno de la provincia de Entre Ríos dirá presente en ExpoCon. Y te vamos a hacer algunos comentarios, una firma de La Rioja que se viene y va a montar una casa especialmente construida para Santa Fe. El gobierno de la ciudad continúa con las obras de los jardines municipales y hace muy poquitos días se inauguró uno de ellos, acompañamos el momento. Distribución y servicios. Dicer. Seguimos construyendo Santa Fe. Sentís que algo te gustaría cambiar. Pintás tu casa y vivís la sensación de regalarle una nueva experiencia a tus sentidos. Universo Pinturerías. Sentí, pintá, viví. Y cuando te decimos que ExpoCon, la exposición de la construcción que hacemos los santafesinos, es la más importante del interior del país. Y tiene su razón. Tiene su razón, ¿por qué? Por los expositores, por quienes participan en esta edición, además de estar todo el mercado santafesino, estará presente Entre Ríos, La Rioja, Ciudad de Rosario, Provincia de Buenos Aires y gente de Chile con importantes anuncios. Sí, increíble, ¿no? Realmente. Muy bien la provincia de Entre Ríos que se viene con varios industriales de allí, la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe que hace posible que distintas pymes de distintas localidades de la provincia puedan estar presentes en ExpoCon. Y bueno, realmente, además, 10.000 metros cuadrados de exhibición de productos y de sistemas. Más de 160 expositores. ¿Y esto qué se vincula a este emprendimiento privado? Ustedes saben que ExpoCon es atracción a sangre, ¿eh? No se puede hablar de emprendimiento privado, es atracción a sangre. Y una empresa santafesina como es Alvear se ha sumado a esta convocatoria y se ha sumado desde la responsabilidad social empresaria. El clientazo. ¿Ya tiene la tarjeta? Sí, nosotros ya la tenemos, por supuesto. Y por eso vamos a participar del sorteo de un scooter eléctrico, Lucky Lion, de la firma Dakar Electric. Vos podés venir a ExpoCon, hacerte socio del clientazo, tener tu tarjetita. Sí, la naranjada. La naranjada, la naranja. Y poder participar. A ver, ¿por qué se hacen estas cosas? Porque se suman emprendimientos y se suman emprendedores santafesinos y en este caso los titulares de Alvear se sumaron para darle el respaldo a la Fundación del Hospital de Niños y a Alpip para incentivar la compra del bono para beneficiarlos a ellos para decir presente en esta gran exposición. Y de una empresa santafesina nos vamos a otra, pero de La Rioja, porque van a estar en ExpoCon y van a armar una casa
de más o menos 50 metros cuadrados con el sistema constructivo que ellos desarrollan en La Rioja. Es un sistema constructivo que, por supuesto, trabaja con envolventes térmica, con aislación total, basada en poliestireno expandido, con estructura de hormigón, de hierro. Va a estar aquí a disposición de todos ustedes y después también vamos a tratar de encontrarle un fin solidario a esta vivienda que no va a volver a La Rioja, que va a buscar quedarse aquí en Santa Fe para quienes la necesiten. Y ya le vamos a hacer una nota a su titular, ¿eh? Porque es santafesino, estudió también en la ciudad de Santa Fe, así que, bueno, y vamos a ver si podemos hacer eso que dijiste, ¿eh? ¿Qué? De que quede acá. Ya estábamos trabajando, entre toda la vorágine de ExpoCon, nos vamos a dejar un lugarcito para que una obra de bien llegue a término. Y otra de las firmas, ¿eh? Siempre, nos acompañan siempre. Siempre, el sello de Colomé está presente, siempre con un stand de dimensiones considerables, con mucha luz, con mucho color, con las tendencias que hay en este caso, van a ser placas grandes de revestimientos, pero sobre todo, griferías de alta tecnología, las que hay en el mundo, Hansgrohe, las que soñás tener, Benet. Todo el glamour, la alta tecnología estará aquí en ExpoCon de la mano de Colomé. Estamos orgullosos de haber podido incorporar esta grifería que son premium a nivel mundial. Hansgrohe es una firma que siempre se caracterizó por ser la vanguardia en tecnología y en calidad y en diseño. Hace a un diferencial excepcional con respecto a las otras marcas que compiten por ese nivel. El destino que queremos darle a la parte comercial de Colomé es a tener de los distintos productos que nosotros comercializamos el nivel de excelencia para que la gente que necesita ese tipo de producto no tenga que ir a buscarlos a Buenos Aires o hacer alguna importación directa. Claro, fundamental. Esto en ExpoCon se va a ver lo top, lo medio, ¿qué apuntan a presentar? Sí, sí, probablemente tratemos de direccionarnos a lo top. Lo medio está siempre en el showroom, siempre también le damos una participación, pero lo que llega más a la gente son las novedades o lo que hace la diferencia. Tratamos de lograrlo paso a paso y año tras año y de acuerdo a las tendencias, ¿no? Como son las grandes medidas que vos anunciaste recién. Hay algunos anuncios, a Jorge se le escapó en cámara, por supuesto, como corresponde. Dice Juan Carlos, todavía no, hasta que no cortemos cinta no lo decimos. Sí, no, bueno, ya que Jorge lo dijo, ya es una realidad la apertura de la sucursal Emerado Tuerto, que creemos que va a ser para fin de año. Estamos con los tiempos muy, muy jugados, pero pensamos que vamos a llegar. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visítanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o en nuestro nuevo local en Paraná, Almafuerte 313. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. GeoCeltas. Solución para consolidar caminos rurales y terraplenes. Sistema de confinamiento con una perfecta compactación. Tecnomateriales, soluciones para proyectos innovadores. Y los ingenieros, el Colegio de Ingenieros en ExpoCon, una isla enorme, impresionante. Una isla y un poquito más. Y un poquito más. Desbordaron, ¿eh? Tomaron una isla y desbordaron la cantidad de profesionales de la ingeniería que quieren venir a contar a ExpoCon lo que están realizando. Sí, desde sistemas constructivos hasta productos, hasta actividades que desarrollan y que son muy especiales para algunas empresas en particular. Empresas constructoras que se dedican a lo público, a lo privado. Bueno, dentro de esto está gerenciando toda esta posibilidad de estar presentes en ExpoCon el presidente del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Guillermo Rosler, que hoy dice, ¿me prestás el micrófono? Quiero decirles algo al gobierno de la ciudad para colaborar antes que comiencen las obras de Avenida Freire. Ah, y preste atención, porque a lo mejor algunas cosas que él dice, y usted ya las pensó, nosotros también ya las pensamos. Habla de tres cosas, el tema del estacionamiento sobre el proyecto nuevo de Avenida Freire, lo que él denomina los lomos de burro, estos saltos que hay aquí en Boulevard,
si son aptos o no, y la forma de incorporar el riego por aspersión ya en estos nuevos diseños. Algo para tips para tener en cuenta antes de materializar las obras. Yo después digo cuál estoy de acuerdo. ¿Con cuál? Ya sé. No, después le digo, después. Vamos a la nota. El colegio está de acuerdo en revitalizar todo lo que es Avenida Freire, el tratamiento del espacio verde, el tema de la ciclovía y demás. Lo que nos oponemos como ingenieros en el tema que se haga en una arteria donde se va a semaforizar todos los cruces, la elevación de las calzadas en las intersecciones de las calles. Como está acá en Boulevard a tus espaldas. Como se ve acá en Boulevard en las espaldas, eso es lo que produce en sí, no genera una mayor seguridad en Boulevard Gálvez de las personas que van caminando, ya que el cruce está obviamente con un semáforo, o sea, el peatón debe cruzar cuando tiene su paso, no en cualquier momento, y si lo que preocupa es lo que provoca una dificultad en el tránsito. Y me decías también fuera de cámara el tema de los estacionamientos, ¿no? Que retroceden en el carril más veloz. Sí, los estacionamientos, como estaba la avenida originariamente planteada en su momento, tiene una dársena de estacionamiento con suficiente profundidad, lo va a entender cualquier calle estacionado ahí, que le permite con una simple maniobra al retroceder no invadir el carril de tránsito rápido. Al recortarse este estacionamiento, achicarse la distancia que tiene, eso va a provocar que el vehículo al salir del estacionamiento invada las avenidas, los carriles de tránsito, dificultando también el tránsito. Algo similar ocurre con los rayos de giro que se provocan en las esquinas, cuando se trata de giro de colectivo o giro de vehículo de mediano porte, que es lo que funciona, se permite funcionar dentro de Santa Fe, que también es algo que tiene que revisarse. Y otra crítica que también es, a lo mejor ya está considerado, es el tema de tener en cuenta lo que es el riego, de lo que son los canteros y los espacios verdes, ya que el mantenimiento hoy, por lo menos que se ve de Boulevard Gálvez, se hace a través de un camión hidrante y algo creo que no es compatible hoy con la vida moderna. Estoy de acuerdo con el riego. No, no, no. Claro. Pero escuchame. No al camioncito. Bueno. Pero no al camioncito. Aquí que vamos a hacer una obra nueva, deberíamos incorporar riego por aspersión. Sí, a ver rápido, al intendente de la ciudad de Santa Fe. No podemos haber arreglado el Boulevard Gálvez y que venga el camioncito, el regador, que hace un. Iba a decir una palabra no correspondiente para la televisión, pero realmente entorpece todo el tránsito. Porque tienen que ir a paso de hombre los que van regando con la manguerita. Bueno, y Guillermo Robles se acercó al gobierno de la ciudad para llevar esta inquietud, ha sido recibida. Así que cuando las obras comiencen, seguramente estas inquietudes que vienen de la mano de profesionales especialistas en estos temas sean tenidas en cuenta. Y nos fuimos a la ciudad de Rafaela porque... No allí... fuimos, no. Porque ahí viene. Y ya me empiezan. Un puñal. Porque así, una empresa rosarina, una extrusora de perfiles de aluminio, la firma Fexa, estuvo dando cursos de carpintería. Lo hace habitualmente desde hace varios años, capacitando mano de obra para que puedan tener su emprendimiento propio, para que puedan trabajar para terceros. Lo hace en distintas ciudades del país. Viene con sus especialistas para, en algún lugar donde el gobierno los recibe o empresas privadas, en este caso los dos conjuntos, puedan capacitar mano de obra que está desocupada o que ya está trabajando y quiere ampliar sus servicios. Vamos a la nota. Nancy Sola estuvo allí. Nosotros desde nuestra área, que es la Subsecretaría de Economía Social y Empleo de la Municipalidad de Rafaela, tenemos a nuestro cargo lo que es Oficina Municipal de Empleo. Desde allí trabajamos con un montón de jóvenes y personas desocupados. ¿Cuál es nuestro objetivo? Poder contribuir a mejorar las condiciones para que los mismos puedan ser empleados. En este caso sería formadores de oficios. Sí, es un oficio concreto que es el auxiliar de carpintería metálica. Lo podemos desarrollar gracias a la contribución de las empresas, como en este caso Fexa, que vino a hacernos la propuesta, a capacitar, que trajo los materiales, que se instalaron acá en Rafaela, y a una empresa local como Picop, que nos ha permitido utilizar sus máquinas y su infraestructura en su taller, en un concepto muy generoso y amplio de responsabilidad social. Un desafío entre lo público y lo privado, entonces. Así es, esa es la manera que nos interesa trabajar. ¿Cómo llega la gente que está desocupada a conectarse con ustedes y cómo hacen ustedes la selección para este tipo de actividades? Nosotros tenemos una oficina que está en calle Avenida Italia 642 durante la mañana. Todo aquel, tenemos también una herramienta muy poderosa de comunicación que es una página en Facebook. Tenemos contacto con la gente se acerca, inscribe su currículum, nosotros orientamos.
vemos los intereses y muchas veces esos intereses tienen que ver con capacitarse. Desde allí es donde convocamos para las capacitaciones y bueno, y ahí se van inscribiendo. Erika, siendo escuela por todo el territorio del país. Sí, estamos recorriendo todo el país con este proyecto de responsabilidad social empresaria que tiene FEXA desde 2007. Y bueno, hoy nos tocó Rafaela para dar capacitación en oficio. Nosotros en 2007 donamos las carpinterías para que se formen dos carpinterías de escuela en la ciudad de Rosario. Como tuvo gran éxito y trataban de inscribirse gente de distintas partes del país, empezamos a pensar ya este año con otro tipo de estructura y con una carpintería móvil en ir localidad por localidad brindando esta capacitación para ayudar también a formar a gente que no tiene empleo y que tengan un empleo digno el día de mañana. Ahora estamos en Rafaela, pero vamos a ir a Paraná, a Santa Fe, a distintas localidades de fundamentalmente de la provincia de Santa Fe, pero también fuera, como Catamarca, que es que ya tenemos convenio. Nosotros hacemos un convenio con las distintas municipalidades. Bueno, llegamos y vimos que era una gráfica. ¿Cómo se vincula con la tarea de FEXA eso? Bueno, sí, no, es una gráfica que quiere empezar a incursionar en la carpintería de aluminio. Así que, bueno, armamos un taller y nos enteramos de esto que está haciendo la firma FEXA, que la verdad que los felicito. Y bueno, cuando me enteré que necesitaban un espacio para enseñar a gente de mi ciudad en el rubro, enseguida dije, bueno, yo tengo un espacio que lo estoy usando, estoy recién empezando a usar, vengan a mi empresa y capaciten a mi gente en mi ciudad, que lo hacen por nada, con vocación. Así que bueno, enseguida accedí y acá están. Hay gente de Rafaela, pero también personal propio de ustedes que está tratando de captar todo lo que hay que hacer para ponerse en marcha. Exactamente. Nosotros esto es una plantita que ya sembramos y que queremos que crezca. Estamos viendo para qué lado va. Así que bueno, es todo un desarrollo que estamos recién empezando a hacer. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Venado Tuerto. Amoblamientos, placares, Norli, cocinas, Norli, cocinas y placares a la altura de los mejores.